Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en el Distrito Federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, realizó un sobrevuelo en helicóptero para verificar el operativo vial y de seguridad en el regreso a clases de 1.700.000 alumnos. Mancera reconoció que existen puntos conflictivos como la glorieta de Vaqueritos y el viaducto de Tlalpan. En este primer día de operativo, 47 automovilistas fueron multados por violar el reglamento de tránsito al estacionarse en doble y en triple fila a la hora de dejar a sus niños en la escuela. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.